toca hoy a mí conducir este acto de presentación del monumento de conmemoración del segundo centenario del nacimiento de don Enrique Gil y Carrasco. Cuento con la ayuda de dos personas de todos conocidas aquí en Bembibre. Don Valentín Carrera, que ha tenido el acierto y el placer de estudiar y disfrutar de la obra literaria de don Enrique, y de ella podrá hablarnos. También contamos con don Antonio Díaz Carro, que sabe de Bembibre todas sus historias y todas sus sensibilidades, unas porque las ha vivido y otras porque ha tenido el gusto de estudiarlas. Quiero agradecer, ante todo, la ilusión y maestría puestas a nuestra disposición por Arturo Nogueira, el escultor villafranquino que hoy nos acompaña. Para que vea desde aquí por la gigante sierra las aguas de su patria resbalar, para que escuche al ruiseñor, para que huela la rosa, para que sienta la violeta, para que amanezca con la niebla y disfrute la gota del rocío. Y por último, un deseo: que este bronce que hoy honra a don Enrique, que recrea a don Álvaro y Beatriz y que ensalza el amor, la lealtad y el deber, nunca haya de refundirse en cañones. Muchas gracias. Tiene la palabra Nancy de Berkun. Bembibre tiene el honor de que Enrique Gil y Carrasco, en la novela más importante del romanticismo español, dispusiera que su protagonista fuera de esta villa, que desde entonces está ligada a don Álvaro y sus avatares. Demostró ser merecedor de la blanca clámide del temple y las virtudes que ello conlleva. Para nosotros, los caballeros Bergimon Temple, representa el último templario de nuestra tierra, que murió allí, donde si levantamos la mirada desde cualquier lugar del Bierzo, lo podemos ver, en la Guiana. Pero sin duda inmortalizará sobre todas las cosas el amor. El amor en la figura de dos jóvenes bercianos, el señor de Bembibre y doña Beatriz de Arganza, y por fin estarán juntos hasta la eternidad. Bien. Quiero empezar saludando a los amigos que nos ven desde ahí, desde la residencia. Hola. Porque me recuerdan estos momentos los abuelos, a mis abuelos Samuel y Teresa, y desde ahí sé que están participando en este acto. En segundo lugar, a los caballeros y damas templarios que siempre dais a los actos en los que estáis con vuestra presencia emoción, épica, sentimiento, porque sé que esto lo hacéis de corazón, y grandeza. A todos, a los medios de comunicación y, por último, último pero no final, al alcalde de Bembibre, a mi colega de armas literarias, Antonio Díaz Carro, y a Federico, que hemos descubierto hoy, que además de otras muchas cosas, es poeta. Que este monumento hoy sirva para recordar estas líneas de Enrique Gil, y acomodándola en su caballo, con ayuda de Martina y Millán, salió a galope por aquellas solitarias campiñas, mientras escudero y criada hacían lo propio. Sus cabellos, sueltos por la agitación y el movimiento, ondeaban alrededor de la cabeza de don Álvaro como una nube perfumada, y de cuando en cuando rozaban su semblante. Las líneas que Enrique Gil y Carrasco escribió teniendo en mente esta escultura. Yo sé que Arturo leyó esas páginas. Nada más, los demás tendréis que comprar los libros de la biblioteca Gil y Carrasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Tiene la palabra don Antonio Díaz Carro. Yo nací en el palacio, en la casa de mi abuelo Carlos, que estaba construida con piedras del castillo y se alzaba sobre la cerca, sobre la ladera de la cerca. Allí, en aquel barrio, me crié. Allí jugué sobre los cimientos y a la vera del arruinado paredón del castillo. Jugábamos a caballeros, a moros y a cristianos. Y éramos unas veces el señor de Bembibre, otras el conde de Lemos o el maestre del templo.
Todo ello forjaba en nuestra infancia una profunda admiración y devoción por el señor de Bembibre, don Álvaro, y sus andanzas desde su palacio de Bembibre a la fortaleza templaria de Ponferrada o al nido de águilas de Cornatel, siempre a través de los bellísimos paisajes del Bierzo. Y es un verdadero adalid de ello nuestro buen amigo el periodista Valentín Carrera, González Carrera. Persiste con fuerza, digo, esta leyenda, creada por el poeta villafranquino en su obra El Señor de Bembibre, que ha dado fama universal a nuestra villa. Y mi felicitación también al escultor Arturo Nogueira, que ha sabido interpretar perfectamente el emotivo momento y lo ha plasmado en esta magnífica obra, que pedimos fervorosamente y deseamos sea admirada y respetada por todos los bembibrenses. Y gracias a todos ustedes por su paciencia en escuchar. Gracias a todos ustedes que están hoy aquí acompañándonos en este acto. Pérgido Templi, gracias por acompañarnos también en este acto. Gracias a la banda municipal, que luego nos amenizará seguramente cuando terminemos este acto. Yo decía hace un momento a los medios de comunicación que hoy, a mi entender, es un día histórico. Es en el día en el que vamos a inaugurar una estatua, que el motivo de la estatua, los personajes del señor de Bembibre, creo que va a ser lo más relevante y lo más importante que tendremos en nuestra villa, conjuntamente con esa estatua que ya tenemos del minero. También decía hace un momento que un pueblo que se olvida de su historia es un pueblo abocado al fracaso, es un pueblo sin alma. Y nosotros no queremos estar en esa tesitura. Esta estatua se ha hecho con la ilusión, con el corazón y con el dinero de todos los bembibrenses. Sin más, vamos a proceder a lo que todos estamos esperando, a inaugurar esa estatua. Y quiero aprovechar también para agradecer y felicitar al escultor Arturo Nogueira, y yo os pediría a los de Bergidon Temple, ya que estáis caracterizados, creo que quién mejor que vosotros para que seáis los que descubráis la estatua, así que si os parece nos acercamos y vamos todos para allá. Muchas gracias.